La música sonaba por acá. Por allá. La biblioteca fue el punto de encuentro para observar cómo iba quedando la imagen de San Cristóbal en el desfile de silleteros. Todos estaban de fiesta, menos Elvia Ortiz y Luis Hernán Álvarez, una pareja de esposos y floricultores de toda la vida. No se perdían detalle de cómo iba la carroza en la que estarán montados exponiendo lo mejor de las flores de San Cristóbal. Verdaderamente, en la plaza de flores, de allá llega uno con las flores y ellos compran una parte de flores de la que nosotros vendemos, llevamos para la plaza de flores. A su lado, como hace 52 años, su esposa, doña Elvia Ortiz, quien nunca se imaginó que de cultivarlas se convertiría en símbolo de las flores más hermosas que a diario comercializa en la placita de flores. Ay, no, yo nunca me imaginé, y mucho menos que yo fuera a ir allá. Más de 1.500 personas estuvieron a lo largo de la jornada de decoración de la carroza, que a esta hora ya está lista, esperando su turno para ser parte del desfile más esperado de la feria, el de silleteros.